Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de La Lunada. Somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana en galerías en Bogotá. Hoy les traigo una rica receta. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unos deliciosos deditos de tofu. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes: media taza de harina de avena, media taza de harina de trigo integral, 3 cucharaditas de linaza molida, media cucharadita de sal, 1/4 de cucharadita de orégano, 1 cucharadita de panela molida, 1/4 de taza de leche de almendras o leche de coco, 1/8 de cucharadita de polvo de hornear, 2 cucharadas de aceite y bastones pequeños de queso de soya o tofu. Vamos a comenzar con la preparación de estos deditos de tofu. Son deliciosos. Vamos a empezar mezclando primero las harinas. Recuerden que siempre debemos medirlas con las tacitas medidoras. Estas tacitas son medidas universales, vienen marcadas 1/4, 1/3 de taza, media taza, hasta llegar a una taza que es la más grande. Es muy importante seguir estos pasos de la medida con las tacitas para que nos quede siempre la receta igual. Si yo cojo cualquier taza donde tomo el chocolate, donde tomo el café, no me va a dar la misma medida siempre. Entonces es mejor tener estas. Es una inversión que no es muy alta y sí es muy práctico que ustedes tengan sus tacitas y sus cucharitas medidoras también. También vienen por medidas, una taza, una cucharita, media cucharita, una cucharada. Entonces esta es la cuchara que siempre ustedes van a utilizar para que les queden sus recetas iguales siempre. Estos ingredientes ya están pesados. Entonces vamos a agregar harina de arroz. Esta es harina de arroz integral y esta es la harina de trigo integral. Siempre vamos a comenzar mezclando los ingredientes secos. Le vamos a agregar acá la linaza, es linaza molida. La linaza molida nosotros la usamos como reemplazante del huevo. Como no usamos huevo, necesitamos que algún ingrediente nos ayude a unir. Entonces, en este caso, va a ser la linaza, la que en el momento de estar en contacto con el agua, ella empieza a soltar el gel que tiene y eso es lo que nos va a ayudar a unir. Vamos a ponerle panela molida, un poquito de panela. Le vamos a poner orégano. Aquí entonces estos palitos nos van a quedar, son de sal, porque llevan el orégano. Si ustedes los quisieran hacer de dulce, no le ponen el orégano. Le ponen un poquito más de panela. Y ya les van a quedar de dulce. Puede cambiarles el orégano por ajo, por tomillo, por laurel, por hierbabuena, cualquier hierbita que quieran ponerle para que les dé sabor. Aquí, entonces seguimos con el polvo de hornear. Es muy poquito lo que le vamos a poner. Esta es la cucharita más pequeña, que es la de 1/8. Es un poquito. Pero sí necesitamos poner el polvo de hornear para que nos dé un poquito de suavidad a la masa. Como la harina de arroz integral es sin gluten, entonces aquí se nos haría un poquito más pesado y estamos usando harina integral. Entonces por eso le ponemos un poquito de polvo de hornear. Y mezclamos todo el tiempo. Le vamos a poner sal. Media cucharadita de sal. Siempre que vamos a medir, voy a mostrarles acá, debemos llenar muy bien la cucharita y con un cuchillo o con la espátula lo hacemos a ras. Esta es la medida, o sea, no podemos medir así, tan llena, ni medir así, bajita. Tenemos que llenarla muy bien y sacarla a ras. Así nos van a quedar exactas todas las medidas siempre, sea de la harina o sea de lo que sea. Le ponemos la sal.
Seguimos mezclando. Y ahora vamos a poner los ingredientes líquidos. Entonces son 2 cucharadas de aceite. Este es aceite de girasol, pueden usar también aceite de ajonjolí o el aceite que ustedes utilicen, aceite de coco. De las cucharitas igual así, a ras. Y aquí vamos a amasar, a mezclar. Todavía no vamos a amasar. Nos falta ponerle la leche. Esto es leche de coco. Pueden usar cualquier leche vegetal. Leche de almendras, o leche de soya, o la leche que tengan ustedes a la mano. Se la van a agregar. Vamos a mezclar. Cuando ya están integrados así todos los ingredientes, vamos a bajar a la mesa la masita y vamos a amasar un poquito. Siempre ponemos un poquito de harina en la mesa para que no se nos pegue. Me retiro esto y amasamos y la vamos a estirar. Para estirar sí vamos a poner aceite, ya no es harina sino aceite. Entonces, harina para amasar, aceite para estirar para que no se nos pegue en la mesa. Entonces ponemos así un poquito de aceite, lo extendemos y entonces así ya estamos tranquilos que no se nos va a pegar en la mesa la masa. Voy a cortar acá los bastoncitos de tofu. El tofu es el queso de soya, recordemos, está hecho con la leche de soya. Este es un queso que es hecho con soya no modificada genéticamente, que no es transgénica. Es importante que busquen eso. Bueno, mientras yo voy cortando, les voy recordando nuestras redes sociales. Nos encuentran en nuestra página www.lalunada.com. También en Facebook nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana y en Instagram como La Lunada Cocina Saludable. Allí nosotros vamos subiendo fotos de los cursos, de las diferentes preparaciones, subimos también algunas recetas. Entonces espero que nos sigan por ahí. También nos encuentran en www.latiendanaturista.com, donde también van a tener información de los cursos. Dictamos cursos de ensaladas, de panadería, de postres, de quesos vegetales. Tenemos 14 cursos, los invito a que nos visiten para que vean toda la información. Y también nos encuentran en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Hogar TV Channel. Bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a estirar la masa. Vean lo práctico que es haber engrasado la mesa. Así podemos levantar la masa con tranquilidad y no se nos va a pegar. No le ponemos tanta harina a la mesa porque entonces ya se nos va a secar mucho la masa. Mejor así hidratadita un poquito y ya. Bueno, vamos a dejarla delgada para empezar a hacer nuestros deditos de tofu. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar unos rectángulos y vamos a enrollar aquí el tofu. Entonces lo cogen, lo enrollan. Y aquí lo van a cortar. Y vamos a dejar así los palitos. Entonces, recuerden que estos son de sal. Si los quieren hacer de dulce, entonces pueden ponerle un poquito más de panela, como hablábamos, y además ponerle aquí al tofu, por ejemplo, bocadillo.
y quedaría un palito de bocadillo y queso, queda muy rico. También si lo quieren hacer dulce. O le pueden poner de pronto el tofu con breva o con una frutica así en almíbar, pero sin el almíbar, no le van a poner el almíbar porque se les abre la masa. Entonces vean cómo van quedando de bonitos nuestros rollitos, que no es solamente harina, sino es el queso, que es lo que más tiene adentro. El queso de soya es proteína. Entonces aquí estamos consumiendo buena cantidad de proteína. Voy a poner aquí dos, me caben, sí. Buena cantidad de proteína, por ejemplo, para unas onces, para el desayuno, para acompañar esto con un chocolatico de cereales, para llevar a la oficina, para picar. Es muy rico tenerlos preparados y consumirlos en cualquier momento. Bueno, aquí ya salieron otros dos. Yo me voy a quedar haciendo los otros rollitos y ahora les voy a mostrar cómo vamos a hacer, porque ahora los vamos a llevar al horno. Vamos a ponerlos a un horno precalentado. Siempre deben calentar el horno primero. Cuando vayan a comenzar a listar los ingredientes, ustedes prenden el horno para que se caliente y ya esté listo cuando ustedes vayan a meter los palitos. Entonces precalientan el horno, yo ya lo tengo acá listo y los vamos a llevar a 180 grados aproximadamente por unos 15-20 minutos hasta que estén los bordecitos y el piso del palito, o sea la parte de abajo, que esté doradita. Ahí ya están. Entonces yo me quedo haciendo aquí los palitos. Los voy a llevar al horno y ahora que terminemos les muestro cómo quedaron horneados. Ya regresamos. Y aquí tenemos listos nuestros deditos de queso de soya. Vamos a mirar que están doraditos por debajo, que es lo que tenemos que ver, que ya están, y vamos a partirlos y aquí está el queso de soya. Son muy ricos. Uy, aquí ya quedó listo para que me lo coma. Entonces los invito a que lo preparen. Son deliciosos, fáciles de hacer, rápidos. Y además, pues nutritivos. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales, www.lalunada.com, o en Facebook, La Lunada Tienda Vegetariana. Y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Los invito a que nos visiten en nuestras redes y que también nos acompañen en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones, hasta pronto, que estén bien.